¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Una servidora, Edith Febles, a partir de este momento. Agradezco a toda la gente que está a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de todas nuestras redes sociales y plataformas. Ahí están, somos más de 100.000 ya. Y eso va aumentando. Yo espero y creo que creceremos en los próximos días un poco más hasta que nos llegue esa certificación que da la plataforma por este gesto de conseguir más de 100.000 suscriptores. Gracias a toda la gente que nos escribe y participa. Gracias a la periodista Oglenecia, ella estuvo ayer por mí. Yo tenía una cita que no podía delegar, una cita médica, entonces la que estuvo fue Ogla. Gracias a Ogla por estar acá. Y bueno, yo quiero comenzar este programa de una vez porque hoy tenemos mucho contenido. Nos acompañará el alcalde de la provincia del Ceibo. El otro día hubo una denuncia por parte de un grupo de regidores que estuvo en este estudio. Y bueno, como es lícito y razonable, hoy el alcalde va a dar su versión de lo que ellos decían ese día. Así que atención a los ceibanos. Yo sé que este programa, el canal se ve de manera eficiente en la provincia del Ceibo. Y bueno, donde quiera que ustedes estén, también vale el contenido. Pero además, quiero tratar, comenzando este programa, la situación del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Según los reglamentos internos del Consejo Nacional de la Seguridad Social, este debe reunirse cada 15 días. Pero desde el año pasado, hace más de 3 meses, no se reúne. Por una disputa, al parecer, una riña interna de que si quién es que manda, quién no manda. Cosas como esas que deben resolverlo o en la sala de un psicólogo o en la sala de un psiquiatra. Pero obviamente no puede ser desquitándose con la gente. Porque a fin de cuentas ese es el órgano que toma las decisiones que afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas que somos afiliados a la Seguridad Social. Para comprender un poco el rol del Consejo Nacional de la Seguridad Social y de las implicaciones que tiene que este organismo no opere, he invitado, comenzando este programa, a Arismendi Díaz Santana. Él fue el primer gerente que tuvo República Dominicana en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero es además uno de los que trabajó inicialmente en el equipo técnico, de hecho lo dirigió, de la Ley de Seguridad Social en este país. Arismendi, buenos días, qué bueno que acepte esta llamada. Días, Edith, siempre a tu disposición y reconociendo el seguimiento que tú tradicionalmente le has dado a todo lo relativo al sistema dominicano de seguridad social. Sí, sería bueno que usted le explicara a la gente cuál es la importancia del Consejo Nacional de la Seguridad Social, cuál es el impacto que tiene que este órgano por más de 3 meses no se reúna y que además no haya expectativa de que lo haga porque al parecer tienen un pleito interno. Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad Social, de acuerdo a la ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, es el órgano máximo, el órgano rector del sistema. Agrupa ahí básicamente a los sectores que financian la seguridad social, comenzando por el Estado, presidido por el ministro de Trabajo y como vicepresidente el ministro de Salud Pública. Tiene además una representación de 3 titulares de la parte empresarial, de los empleadores, y otros 3 titulares de los sindicalistas, de las centrales sindicales. En adición, como el sistema es universal, a esa trilogía o tripartismo, como le llaman en la Organización Internacional del Trabajo, se le agregaron otros representantes de otros sectores que se van a beneficiar de la Ley de Seguridad Social. Por ejemplo, representantes de los trabajadores independientes, autónomos, representantes de los indigentes y discapacitados. También está representado el Colegio Médico Dominicano, las enfermeras dominicanas, etc. Pero bueno, ¿quiénes tienen voto dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social? Voto tienen todos los titulares. Okay. Es bueno que se sepa que la Seguridad Social tuvo un avance en ese sentido. Porque si, por ejemplo, el titular es hombre, el suplente tiene que ser necesariamente de mujer o a la inversa. Si la mujer es la titular, entonces el suplente tiene que ser hombre. Arismendi, sería que usted a la gente común, a la gente de nuestro pueblo, que lo que tiene es un carnet de la ARS
y probablemente no sepa ni siquiera en qué régimen de pensiones, en qué AFP se encuentra. Hay mucha gente que usted le pregunta, ¿cuál es tu AFP? ¿Cuánto tienes ahorrado? No lo sabe. Tampoco sabe mucha gente nuestra que si tiene un accidente camino a su trabajo, dentro de su trabajo, al salir de su trabajo, está cubierto aparte por la ARL y que le cubre el 100% de los costos. Hay gente que sigue pagando la diferencia cuando va al médico, porque no lo sabe. Entonces, a esa gente, ¿cómo le explicamos cómo le afecta a ese órgano, cómo le afecta a las decisiones de esa entidad que se llama Consejo Nacional de la Seguridad Social? Bueno, para decirlo en términos vernáculo, es como si tuviésemos un juego de béisbol sin manager, o como si tuviésemos una orquesta de músicos, de merengueros, sin un director de orquesta. Cada quien puede tocar a su manera y el resultado no va a ser un merengue armónico, sino una cualquier cosa. Entonces, en este momento, sobre todo, en primer lugar, por la coyuntura de la pérdida de valor de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos, no se explica bajo ninguna circunstancia, Edith, bajo ninguna circunstancia, insisto, que el Consejo Nacional de la Seguridad Social no se reúna y sobre todo que tenga tanto tiempo sin hacerlo. En el momento en que el país necesita que se le explique de una manera oficial y en lenguaje sencillo qué es lo que está pasando y en cómo se puede resolver el problema y qué medidas está tomando el Consejo para evitar que esta situación se prolongue. Eso es número uno. Pero hay otro factor que hace también inexplicable esa inactividad del Consejo, y es el hecho de que todo el mundo sabe que en el Consejo Económico y Social se está discutiendo una revisión integral de la Ley de Seguridad Social. ¿Y cómo es posible que en este momento tan tan interesante, vamos a decirlo así, tan importante, el órgano rector no tenga capacidad para reunirse, para orientar a la gente y para convocar a los diferentes sectores en aras de hacer propuestas beneficiosas para la población? Por eso es que en este momento hay muchos sectores, incluyéndome a mí, que señalan que es necesario la intervención directa del señor presidente de la República, Luis Abinader, porque si el ministro de Trabajo no ha podido, por las razones que sean, convocar, que es el presidente a quien le corresponde hacerlo, tampoco le corresponde al gerente general. Y si esa disputa se ha mantenido durante el tiempo y hay una situación crítica, a quien le corresponde tomar el sartén por el mango, como dicen, es al presidente de la República. El país no puede aguantar una semana más sin tener la orientación del Consejo Nacional de Seguridad Social. Y si para eso el presidente tiene que intervenir directamente, es necesario que lo haga. Hay que decir que hay miles de enfermeras, o cientos al menos de enfermeras, que están esperando ser traspasadas para sus regímenes de pensiones al sistema de reparto. Eso está pendiente en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Tenemos que en este momento Cisarril ha suspendido todo lo que tiene que ver con los subsidios por maternidad y lactancia. Eso es a las mujeres más pobres, que le dan unos chelitos de ese dinero que representa, existe, de su sueldo. Bueno, pues le pagan un dinerito para estimular la lactancia y para acompañar ese proceso. Ese subsidio no se está dando. Tenemos situaciones diversas dentro de la seguridad social de nuestro país y es increíble que el Consejo, porque tienen unos problemas, tendrán que hacer algún tipo de terapia grupal o que el presidente cambie a quien tenga que cambiar. Esa es la verdad. O sea, yo debo decir que nosotros vemos con preocupación, estuve trabajando el área de la seguridad social, incluso la competencia de ciertos funcionarios dentro del área de la seguridad social de República Dominicana es un tema para que el presidente le preste asunto, le haga caso, porque tiene que ver mucho con el desarrollo y la vida de la gente. Yo quiero solo, al final, Arizmendi Díaz Santana, usted que fue el primer gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, decirnos si ha visto en otro momento un precedente como el que estamos observando en este momento. No, nunca ha habido eso. Cuando yo fui gerente general, tuve algunas diferencias con,
con los ministros de trabajo, pero eran asuntos internos que no pasaban simplemente de malentendidos y explicaciones, etcétera, pero nunca, nunca afectaron la convocatoria ni las buenas relaciones entre la gerencia general y la presidencia del consejo, ni mucho menos como para en una situación crítica no poder reunirse. Lo que tú estás señalando, Edith, tiene mucha razón, porque el problema de la seguridad social es más crítico. Yo le he escrito al presidente de la República públicamente y se lo he hecho llegar en privado en algunos casos, que a mí me preocupa seriamente la situación de la seguridad social, porque para decírtelo con franqueza, no veo un liderazgo ni un compromiso lo suficientemente fuerte como para sacar a la seguridad social del empantanamiento que tiene en este momento ante las tantas quejas de insatisfacción que tiene la población. Por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones dio un comunicado después que escuchó muchísima crítica en los medios de comunicación, ese comunicado, en primer lugar, es un lenguaje muy técnico que la mayoría de la población no entiende. Y en segundo lugar, no dio todas las explicaciones que se requieren para que la población y la opinión pública tengan elementos de juicio suficientes como para formarse una idea y tener una esperanza de qué le puede esperar en marzo, en abril y en mayo, para decirlo de alguna manera. O sea, es necesario que el presidente de la República tome, como dice el pueblo, carta en el asunto, porque no se trata simplemente del Consejo Nacional de Seguridad Social, que ya es grave, porque es el órgano rector, sino también se trata de que prácticamente el superintendente de pensiones no vive en la República Dominicana, está manejando esa situación a control remoto, y con eso está contribuyendo a poner en grave peligro los intereses de los trabajadores dominicanos, que durante 17 años han estado haciendo un sacrificio para acumular unos recursos y tener opción a una pensión digna cuando se retiren de la actividad laboral. Arismendi, un día de esto vamos a conversar más ampliamente con usted aquí de forma presencial. Le agradezco que haya aceptado conversar. Para mí esto es un tema extraordinariamente grave. Eso es muy grave lo que está ocurriendo. Y sobre todo lo que usted está diciendo, mire lo que usted dice del superintendente de pensiones. Yo me entero de otras instituciones que verdaderamente no están caminando. Necesitan una mirada, necesitan una revisión, porque ahí está todo lo que tiene que ver con la salud, con las pensiones y con los riesgos laborales de la gente. Gracias, Arismendi Díaz Santana, por estar aquí. Gracias. Feliz día. Fue el primer director, digamos, responsable del Consejo Nacional de la Seguridad Social cuando comenzaba, y además estuvo cuando nacía la ley de seguridad social de este país. Yo, ya que estoy hablando de salud, quiero pedirle al director, le he mandado una carta y voy a decirle por qué voy a mostrar este documento. En el día de ayer hubo una denuncia por parte de un médico que dirige una unidad que tiene que ver con el pie diabético del Hospital Moscoso Puello. El problema es que las unidades que están trabajando con pacientes de diabetes que llegan a tener en riesgo sus pies, eso es muy delicado, no están recibiendo un medicamento. Y entonces miren esa carta que le estoy presentando ahí. Él dijo que no existe el medicamento, que no está. O sea, los pacientes corren el riesgo incluso de sufrir amputaciones porque no le están poniendo un medicamento de alto costo. Resulta que el medicamento de alto costo llegó al departamento de alto costo el día 7. Esa es la carta. El día 7 de este mes. ¿Qué pasó entre el 7? Hoy apenas, después de la denuncia, es que entonces se va a proceder para la entrega. Y ya pueden venir conmigo. Solo quise dejar constancia. O sea, ¿qué pasó? El Departamento de Alto Costo de Salud Pública tiene que trabajar con más rapidez. Si no, yo digo, si es obra pública que se pone lento, bueno, pues un camino es un camino, una carretera es una carretera. Nosotros tuvimos mucho tiempo con calles, con hoyos. Bueno, ok, perfecto. Quizás sea más riesgoso, pero nadie se muere necesariamente. Si tenemos un problema de otro tipo, qué sé yo, son cientos de problemas. Sinespre deja de vender 2 días. Bueno, sí, es grave, es hambre, es comida, pero nadie se va a morir de inmediato por eso. Pero estamos hablando de medicamentos de alto costo. La enfermedad no espera. O sea, si usted necesita un medicamento, lo necesita ayer.
¿Cómo es posible que por trámites burocráticos pasen estas cosas? Y está pasando mucho en el Departamento de Alto Costo. Yo he conversado muchas veces del Departamento de Alto Costo, lo he hecho con relación a otras enfermedades y he entrevistado incluso a su personal, pero indudablemente, por más que nos dicen, en la práctica lo que estoy recibiendo son muchas quejas de mucha gente de distintos ámbitos. No solo se trata de los enfermos de aquellos que padecen diabetes y corren el riesgo de amputaciones, que tienen que tener ese medicamento sí o sí. República Dominicana hace una inversión millonaria para medicamentos de alto costo, lo compra Promese. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando el medicamento llega a donde se tiene que distribuir o está en proceso, eso tiene que pasar unos trámites burocráticos, esperar. Eso, lo primero es, llegó el medicamento y se llama a todas las unidades de pie diabético. Señores, ya recibimos el medicamento, lo tenemos aquí, mañana lo llevamos. Ya, porque no tienen que anidarlos, no tienen que calentarlos, eso se lleva. Tiene que tener un sistema logístico que funcione, que sea rápido. Yo lo voy a repetir siempre porque se trata de la vida de la gente. Entonces, ayer se quejaban los pacientes, hoy sabemos que ese medicamento desde el día 7 de este mes, en horas de la tarde, primeras horas de la tarde, fue recibido. ¿Por qué no se pasaba? ¿Por qué no se llevó? ¿Por qué no se dijo? ¿Por qué no se tiene mensajeros eficientes, capaces, que lleven eso? Eso es en la capital, no es que lo está mandando a Elías Piña. No, es a 3 cuadras que tiene que mandarlo. Increíble. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, estamos con el alcalde del Ceibo.